Hola y muy buenos días a todos los amigos, suscriptores y personas que vengan un ratito a disfrutar de este directito. Ay, hoy estamos como aquel que no quiere la cosa, esto se acaba de ir. Bueno, pues nada, un día tal como sábado 22 de julio de 2023, son las 11 y 37 minutos con 52 segundos de la mañana. A ver si voy cerrando todo esto. Vale, en principio está 92% a las 6 horas y a ver si hacemos de las 10 horas también. Imagino yo que sí. Vale, esto por aquí. Por aquí y el sonido del juego está puesto. Yortel, muy buenos días. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Muchas gracias por ser primero. Oye, sí. Uy, vale, esto ya lo tengo. Ya tenemos todo. Listo. A ver, espérate un momento que he visto una cosa en el OBS. Vale, no, por un momento me ha parecido ver una cosa, pero vale, vale. Que hace cositas raras, pero bueno. Y mi pregunta es, ¿para qué voy a dejar todo esto si voy a ir ahora? Si es que voy a ir ahora hasta allí. Mira. Y esto lo tengo arriba. Anda, que empezamos bien. Vale, está apagado. Y anoche me quedé entrenando con esto, que hice un poco de alquimia y ahora otra vez. Y me quedé con lo de live, en vez de con el otro libro. Tendría que haber llegado a 15.000, pero no quiso. Porque se me olvidó el libro. Un 100% de experiencia no ha sido mucho, pero bueno. Es que ponerme ahí a dejar, si lo voy a dejar desde aquí, lo otro lo quiero dejar en otro almacén, pues como que no me apetece. Wow, I am so. If I'm making time, there's no time for small talk. There's barely time for potion research. 150 me da un 5%. ¡Ay! O sea, 1500 para un 50%. ¡Ay, qué dolor, señora! Esto va muy lento. Vale, a ver si tengo alguno para guardar. Sí, 5. Fum, fum, fum. Vale, vamos a vender los objetillos basurilla chatarrilla. Pium, pium. Pium, vale, ya lo tenemos. Sí. Ay, 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 ay. Es que llevo 4 horas con alquimia. Anoche estuve un rato también haciendo alquimia. No subí una miércoles, pero llevo un montón de tiempo. Llevo un buen rataco con la alquimia. Aunque no sube casi nada, llevo un montón. Anoche un poquito y hoy otro poquito. Oye, sí. No, anoche no, al final anoche no hice alquimia. Sí, bueno, hice una cosa, pero como si no hubiera hecho alquimia. Eso no se le puede considerar hacer alquimia. Hoy ya sí. Hoy ya han sido 4 horitas y pico. Más o menos. Un poquitín menos. Salud, 3 horas y media. Más o menos 3 horas y media de alquimia. Porque a 4 horas creo que no he llegado. Y no hay que añadir nada, creo que ayer le añadí la hora que estuvimos buscando la pieza, así que.
Esto se queda así, esto se queda así. Ciérrame esto. Esto por aquí y vamos a quitar. Vale, no está puesto tier 5. Ay. Vale. Los trabajadores. Ahí está. Y no por media hora, ciérralo, que ya está. Vale, esto, esto y esto. Ya está. Ven. Hasta que suba la contribución, señora, la madre que lo parió. Son unas 3.000. Más o menos 3.000 cositas de estas que intercambias por contribución para un puntito miserable. La madre que lo parió, que lentada. Que tú fíjate, ciento y pico me he sacado. 150 o 155. Entre hora y pico. Te puedes sacar 450 en 9 horas. 10 horas. Serían 10 horas y media. Bueno, 10 horas. Depende de la suerte que tengas también. 10 horas. 10 horas hemos dicho. 450. 10 horas. Cada 30 o 40 horas de alquimia, entre 30 y 40 horas, subes un punto de contribución. La madre que te parió. 30 o 40 horas de alquimia para un puntito de contribución. Sí. Ahí va. nada, sin comentario. A lo mejor con cocina va más rápido. Por los multiplicadores. Pero es que a mí ahora mismo lo que es la cocina como tal me interesa hacer un patatero. ¿Qué plan hay para hoy? Pues hacer alquimia, que ya lo he hecho. He estado, pues eso, aproximadamente 3 horas y pico haciendo alquimia. Ya cuando me he acordado, a las 8 y pico de la mañana, solo dado por ahí. Y bueno, pues es lo que hice ayer, pero ya de cabeza, a París. Allí, ala, ala, pum, 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 pum. Si me cabreo, vemos que lo que sea, pues le dan por saco y eso lo busco. Pero en principio buscar las piezas y encontrarlas. Los planes de hoy, encontrar las piezas del anillo. Eso es lo que yo planeo, lo que me gustaría, lo que molaría. Luego ya será, pues, lo que me salga de las narices. Uf. Eso es como siempre. Tú quieres hacer unas cosas y el juego hace lo que le da la gana. Así que, pues ya veremos a ver qué es lo que le da la gana al juego. Pero ¿cómo me puedes hacer dos seguidos, hijo? Muy buenos días, feliz sábado, amigo de las piedras. Ah, amigo de las piedras, claro, pero es que ellas no me responden, entonces yo no sabía que era amigo de ellas. Muy buenas tardes, casi Wisturi, buenos días. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo a tanta gente. Dale prosa por aquí. Entonces, en principio sería eso: intención de conseguir encontrar la pieza del anillo mercader. Si la consigo sacar, irnos al otro lado. Si no la consigo sacar, irnos a grana, dejarla en el palo y. Try again in another time. This action is restricted. Lo voy a intentarlo más tarde, esta opción está restringida. Sibri, hola, buenos días, muy buenos días, Sibri. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por favor. Esto es mira para el chat de las 100 tizas con el caballo. Pues eso, he subido y encima es que ha subido nada. He subido un 20 y poco por ciento. No, espérate, que anoche sí quizá alquimia. A ver. Muéstrame las fotos, porque es que yo creo que anoche se hizo alquimia. No para decir que he estado tal como hoy, pero sí, pues claro, no he podido subir en 3 horas 20 bigornes. He tenido que hacer alquimia por cojines. Espérate, espérate. Pasa que yo estaba con que había hecho poco. ¿Qué haces, Sibri? Bueno, bueno, bueno. 10 meses con 3 meses de antigüedad. Muchísimas gracias por querer gastar aquí el Prime. Como bien dices tú. ¡Oh! Muchas gracias, de verdad. Qué un detalle precioso. Muchas gracias. Es que cuando me he puesto con la alquimia me he echado una fotaca. Entonces así me puedo hacer una idea. Sí, sí, a las 1:43 estaba haciendo alquimia. 1:43 de la madrugada. Exacto, vale. A las 1:43 estaba haciendo alquimia. Os voy a mostrar la foto para que lo veáis. Además, con el porcentaje.
porcentaje este va muy lento, entonces no puedo engañaros. No, espérate, que todavía estoy con el navegador. Muchas gracias, sí, un detalle preciso. Y decirte con el caballito que dieron, ¿lo intento tierno o tierno? Intento, fallidos. Spoiler. Lo intenté, pero no salió. Bueno, es que estaba aquí alguien linkeando cosas. Entonces aquí lo tenéis, que estaba subiendo al 8%, ¿vale? De alquimia. Y tenía 912, ¿vale? Entonces ahí lo podéis ver. Estaba dando la alquimia. 8%. Eso ha sido a las 1 y 43 de la mañana. He estado hasta las 2 y pico largas para las 3 y a las 7 y pico ya estaba despierto. He dormido un churro otra vez, pero bueno. Vale, ahora ya sí, el chat. Listo. Eso es para que lo veáis. Claro, es que hice alquimia ayer un poco y hoy otro poco. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, anoche, esta madrugada. Hace unas horas. Y luego alquimia ahora otra vez. Vaya, a mí también me fallaron los 5. Claro, si es lo más normal. Es lo más normal. Pero bueno, por desgracia. La cosa es esa, digo, no puede ser que yo me haya subido, porque claro, tenía 1,50, pero anoche no sé si lo dejé en el 15 o en el 16%, y hoy sí, en 3 horas me puedo llegar a hacer un 10%, que serían unas 30 horas de alquimia para subir el nivel. Ahí ya sí. Claro, yo me había extrañado, digo, no puede ser, vale que está usando cositas, pero no. Y me he tirado eventos de estos de profesiones de una hora y demás, porque si no voy a exprimirlo, paso a tirarme como tantas veces de un día. Lo de life. Para no aprovecharlo, es tontería. Genero gilipichis, no lo siente. Vale, esto y el otro ni me lo pongo. Paso a ponerme la ropita. Si fuera más tocha y diera mucha más velocidad todavía. Además que me he tomado la comida de matar monstruito y no llevo el marisco, me lo podía haber dejado, pero bueno, ya que me lo he cambiado, que le dé. Así que eso. ¿Qué han vendido? Lo he comprado. Compraventa, ¿no? Compraventa al porvenir. Y me duele estar vendiéndolo aquí porque va a pegar un chupinazo esto. Ya verás, ya. Ya verás. Me va a poner haciendo 200.000 plata. Es que está al mínimo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, mira cómo esto. Mira cómo esto sí que sabe. Mira. Mira cómo esto sí que sabe. Saco una miseria con lo de la alquimia, pero bueno. Yo tengo todo esto sin hacer. Ya lo fabricaré. Y tenéis que introducir, por favor, algo. Algo para sacar las bolsitas de los mineros y lo otro de 100 en 100 o abrir todas. Es que aunque te lo pongas en un acceso rápido, le des triple clic, que revientas el ratón para abrirlas. Revientas el ratón para abrir las bolsitas de los mineros, las de... O sea, hay que hacer algo con eso, de verdad. Cuando se te juntan 4.000 bolsas... Es que te acaba doliendo el dedo de tanto darle al botoncito. Y mira que en este caso dejarlo apretado sin parar el botón. Es una locura. Es una locura. Es que te vuelves loco para abrir las bolsitas de los mineros. Es una locura. Tienen que hacer algo, pero sí o sí. Yo me las pongo en la barra de los números y va más rápido. Ya, pero aunque la tengas ahí, cuando tienes 4.000 bolsas, ¿qué haces? Cuando tienes 4.000 bolsas de lo, todos los trabajadores, de mineros, de no sé qué, de... ¿Tú sabes lo que son 4.000 clics? Si me empiezan a saltar los FPS que flipan, me las pongo en una casilla rápida. Y ahí la aprieto al ratón, al triple clic, que me las abre entre y aún así, tira un cuarto hora, 20 minutos abriéndolas. No me quiero imaginar el que la abra una a una. Se tira una semana para abrir la bolsa. Tienen que poner algo. O sea, tienen que poner como lo, por ejemplo, la alquimia, fabricar de 10 en 10, lo que sea. Abrir 10 bolsas a la vez o abrir todo. Botón derecho, abrir una a una. Mira, ya tengo los drops. Que faltaba ser un 10%. Abrir una a una o abrir todas a la vez. Porque es que no, que no, que no. O sea, está cojón. Está muy bueno lo que han puesto. Ahí, pegar. Pero fu. Pero sí, tendrían que ponerle a Liana que te permitiera abrirlas todas a la vez. Que sí. Abrir todas a la vez y se acabó. O sea, tú no puedes estar ahí 4 o 5 mil bolsas, una por una, una por una, una por... Te vuelves loco. Me he recibido el otro. Muchas gracias por el otro.
A ver si empezamos con una alegría, porque ya con esto tengo que tener para lo otro. Que sí, claro que me quiero que me envíes el objeto, ¿para qué te crees que lo estoy reclamando? Ah, insensato. Con esto ya tenemos que tener lo de las moneditas y lo tenemos que tener ready by now, ¿sí? Así que... que me han saltado el FPS y no estoy grindeando, chaval. Eso no se hace. Buah. Esto ya tengo que tener. Bueno, pero hasta ahora para buscar el evento. Lo vamos a tirar. Está buscando sin haberle dado al enter. Gracias. Gracias, de verdad. Habéis puesto autobúsqueda. Gracias. Parecen las sugerencias cuando estás con el otro navegador. Que te vas fiando lo que vas a ir a buscar sin haberlo buscado. Gracias. Ostras, qué alegría. Sin haberle dado al enter ya te lo buscas. Escucha, ¿por qué se me ha subido para arriba? Eso ya no me gusta, Que se suba automáticamente, no, Espera. No. Estoy yendo rapidito y... ¿Pero por qué se me sube la madre que lo parió? Escúchame. A ver, trae el teclado en pantalla a ver si es que se está poniendo... alguna tecla que tenga apretada al tenerlo debajo. No, ¿no me abre el teclado en pantalla? Vale. Y estoy con minúsculas. Ahora estoy con las mayúsculas. Escucha, ¿por qué se me sube? ¡Otra vez! ¡Escúchame! ¡Qué porquería! Gracias por ponerlo, pero tiene fallos. Vale, ya está. Isla Illa, vaya maravilla. Vale, y ahora en Yetina, Valencia... No, ¿quién tengo? No. El Heidel, pero es que el Heidel creo que lo tengo arriba. Bueno, venga, con este. Me podría haber avisado, te llevaba a Paddy en Carraca. Uy, gracias, Silvi, discúlpame, que estaba con esto y no me he dado cuenta. Mucho ánimo, yo estoy a 4 millones para el primer disto AT y a 700 cámaras para mi primera armadura de Fangu. Oye, pues di que sí, felicidades. Que con ese barquito no llega ni mañana. Bueno, voy buscando esto y hago tiempo. Muchas gracias. Yo es que el barquito que tengo es una fragata de feria y va que corre. Vale, pero Yetina. A ver qué me dará Yetina. ¿Dónde? Aquí está. ¡Vámonos! Y Talenda, muchísimas gracias. Que ya son 3 meses y dice, buenos días, Hugo. Muy buenos días. Bienvenido y bien hallado. Un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. ¿Ten mano se viene o no? El ten mano se vino el otro día. Uno arriba y otro abajo. Pero a mi inventario no se vino. A verlo sí, a cogerlo no. Lo verás, pero no lo catarás. Podrías catarlo, pero nada más que te quedas viendo. Nada, caca de vaca. Nada, ya verás lo que hay arriba. Manos tri. Venga, gracias. Lo de siempre. Sí, ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas? Ahí guardándolo durante tanto tiempo para 25 memories. Es un ofertón. No deje pasar la oferta próximamente en sus... supermercado más cercano, es que no quedaré bien. ¡Es su centro comercial más cercano! Recuerde que no tienen aire acondicionado. Venga, vamos. Ay, la madre que lo parió. Mm.
Yo antes de vez en cuando tenía suerte. Ahora pues tengo lo normal. Y así valora que antes de vez en cuando te salían cosas buenas. Buah, las cajas de esta gordo nunca me ha salido nada. Ay. Bueno, sí, una vez me salió un tri de manos. Oye, no gordo gordo, no es un manoste, pero oye, es algo, ¿no? Dos fallos de 40, pues muy bien que lo veo. Pipiripipi. Y aquí, aunque veáis mucho, estos fallos de 1, de 2, de 3. El más gordo que tengo de 80 solo hay uno. O sea, que aunque veáis fallos, no os penséis que tengo ahí. Bueno, a ver, ordénamelo porque no me he quitado otra mecha de comentarios. Búscame el fallito así y ya está. Eso sí, si sube de precio esto, pues ya lo venderé. No es que sean Pedro los de 5.000 millones. Bueno, uno sí podría valer 2.000 o 3.000, pero como están tirados de precio, pues se quedan ahí las piedrecitas. ¿No ves? Mira, por ejemplo, aquí. Aquí casi no hay, 130, pero es que te vas a algunas y... Aquí otras 132, 200, 48... En tren no dan bolsas. Oye, tenéis que solucionar que en tren no dan bolsas, ¿eh? En Gliss, creo que ya lo he mostrado. 130 en Heidel, 300, o sea, tú sabes lo que es abrir todo esto. Tenéis que ponerle botón derecho a abrir todo, ya está. O sea, así de fácil, porque es que es una locura por abrir eso. O te gustas con 4 o 5 mil, y es que ya lo ves casi una obligación de, venga, que tengo que ir a abrir las bolsitas, que te tiras una hora. Entonces no mola, no mola. Mola lo que habéis añadido, pero no cómo se abre. O sea, te tiras una hora para abrirlo. Vale, se han vendido las capranitas, ¿no? Vale. Bueno, la en singular. Piripipi, piripipi. ¿No estás vendiendo memories? No, las he vendido del tirón, ¿no? Claro, si hay pedido, del tirón. Ay, 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 ay. Venga, vámonos, guapi. Que nos está esperando la pieza del anillo del mercader triste. Porque la del mercader rico no está. Vale, eso sí, quítame los cristales porque no les hago daño ni a esto. Llevo la cristalería de alquimia y con esa poca cosa voy a hacer. ¿Entiendes lo que digo? Piripi, piripipi, piripi, piripipi. Vale, vamos con 200 y pico y ya tenemos todo. Vente para acá, Margavidas, que se me ha olvidado. Y muchas gracias, Tarenda, con detalle precioso. Ya no sé ni a dónde le doy. Ay, 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 ay. Vale, la única cosa es que sí, me voy a tener que coger unos poquitos de jarabecitos. No, aquí no los he dejado. Vale. Esto ir dejando las cosas en varios sitios es un problema. Esto es evento, ¿no? Sí. Ay, de verdad, me voy a volver loco. Vale, aquí está. Subo un poquito más el chat de comentarios. Ay. Es que si no, luego si tengo que tirar algo, no puedo. Pipiripi. Dararara. Lo de comercio me lo tiras que no quiero. Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien, Purpleyana? ¡Ostras, el nombre sanguinario! Venga, vamos a ir viniendo para acá y ahora vamos a saludarle. Bienvenida y bien hallada, un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Ayer estuve haciendo alquimia hasta las 3 y pico de la mañana. Y ahora me he tirado 3 horas y pico haciendo alquimia. Y necesito, pues, una locura. 3.000... ¡Ay, espérate, que no me vibra! Que ayer estaba sin la vibración. Necesito 3.000 y pico para que me dé el beneficio del punto de contribución. Por cada punto de contribución, perdón. Y buenos días, muy buenos días, primo. Bienvenido y bien hallado, un saludo y un abrazo atentamente. Gracias por estar por aquí. Y esto me tocará reparar en breve.
No me ha dado tiempo a verlo, bueno. Y me estoy dando cuenta que a las 9 de la mañana la gente está durmiendo porque me ha tirado para matar a un boss normal, que flipas. ¿No me han ido? Sí, voy a ir ahora. Muchas gracias. Pero no sé por qué no me han notificado de si lo tengo puesto. Después hacemos así un poquito rotación y tal, a ver si me quiere dejar algo, hacer algo. Sería un comienzo espectacular, pero... A ver, si me lo tiraran... Bueno, a ver, esto ya pronto no me lo tiran, pero si hoy me lo tiraran relativamente pronto, que la idea, me iría con el barquito, a la otra zona. Porque pronto ya no es pronto, o sea, estoy que voy a llegar a 600 horas, así que... No, no hay nada. ¿Por qué me sale conectándose al champ? ¿Quién es este? Chato, me sale conectándome al champ. Aparte que me cambie ya para el sanguinario. Me sale conectándose al champ. Todo el rato y dando vueltas. La madre que lo paría. ¿What? ¿En serio? Bueno, no sé si lo habéis visto, pero me sale conectando mancha. No, no entiendo. Le estoy pegando al boy y todo, no sé, se habrá quedado el navegador o algo. No sé qué ha sido, yo le estoy pegando al boy y estoy haciendo todo, pero... Me sale como conectándose al chat. Si estáis escribiendo, os pido disculpas, me sale en blanco. Yo no puedo ver el chat, si estáis escribiendo os pido disculpas, ya le pego un guarrazo al bot, me sale esto, no me conecta, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo, va todo menos el navegador. Si me estáis oyendo, os pido disculpas porque no puedo leeros a nadie. Me sale esta basura y no lo entiendo. Me sale esto, le di a recargar la página y no me sale, volver a cargar y no va. Os pido disculpas, si estoy escribiendo no puedo leer. No sé qué le pasa a esto. Se me ha quedado bugueado. No lo entiendo. No me va ningún navegador, el boss va, pero el navegador no me funciona. Así que lo mismo estáis escribiendo y no puedo leer. Os pido disculpas, me duele. Si estoy escribiendo no puedo leeros, sé que me estáis escuchando porque sigo emitiendo, sale por envío de bits en el OBS y porque le estoy pegando a host y le veo la salud. Pero no sé qué le ha pasado al navegador y es un problema. Porque hacer un directo sin poder leer. Míralo, y ahora me dará los premios, ¿ves? O sea que esto está funcionando. La gente está un poco tonta, no sabe que hay que ir a por el juego, pero bueno. Os pido disculpas y no sé cómo lo voy a solucionar. Y es un problema, porque no poder leer el chat de comentarios en un directo es eso. Yo me quito, porque como la gente no sabe lo que hay que hacer, ahora después le pregunto una vez. Es que es un problema, porque tengo superpuesto el navegador y todo. No va. Madre que te parió, qué porquería. No me funciona, va todo, va el directo, va el juego y no me va el navegador. Pero qué porquería, de verdad. Yo no entiendo esta basura. No va el navegador, no va. No
No va, no va. Ni envía ni recibe datos. Vaya basura, de verdad. Emitir, estoy emitiendo, pero no... no. Ya está. Estoy emitiendo, pero ya está, se acabó. No puedo leeros. Esto es una basura. Estaréis escribiendo y yo no me entero. No lo veo. No lo veo y no lo veo. No me carga. No me va. No va internet. No va. O sea, yo tengo internet, tengo todo, pero el directo no me va. Se me ha quedado pillado. Esto es una... miércoles pinchar un palo. Error, connection, refused. Detalle. Uah, esto es una miércoles. Que no va, que no va. Se queda dando vueltecitas esto aquí arriba. No sé si lo veréis, pero aquí se me queda dando vueltas. No me carga. Vayan. Vaya basura, chaval, de verdad, o sea, yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto, de verdad. Os pido disculpas si estáis escribiendo, no puedo menos. Esto es una basura, de verdad, hija mía. Yo no sé qué le pasa al navegador. Y es el navegador, evidentemente, porque si puedo ir al bot, me puedo cambiar, me estoy atacando, le doy la salud. Espero que a lo mejor me dé algún premio, vaya forma de empezar. Vaya forma de empezar. Y encima lo más importante, no poder leer. Mira, oye, una bolsita. A ver qué hay en la bolsita. A ver, si es que no sabes ni para dónde hay que ir. A ver, hijo, que hasta para irme para un lado tengo que esquivar a la gente, de verdad. Hasta para irme para un lado tengo que esquivar a la gente. Bueno, abriré todo para que lo veáis, pero es que esto es una basura. Es que no poder leer. Si fuera otra cosa lo que falla me daba igual. No poder leer es una basura. Es que es una basura, hijo. Es que no va, o sea, es que no va, el navegador no va. No va. Recargo la pestaña y no va. No va. Error, connection, refused. No va, no funciona. No funciona, la madre que lo parió. Qué porquería, hijo, vaya forma de... Venga. Es que me toca las narices, eh. Me toca las narices profundamente. Es que yo no sé, cerrar todo y abrir todo otra vez no tengo ganas. Un lighting. Ay, la madre que lo parió. Claro, envase. En base a eso, gracias. Ah, mira, tampoco me va el mercado. Pues sí. Pues entonces sí. El mercado tampoco me funciona. Pues sí. El mercado no me va, el navegador no me va y su padre no me va. Yo no entiendo esta basura. No me va el mercado. No se ha podido cargar. Venga, a tomar por saco. Ahora empezaré otra vez el directo, hijo. Ahora empezaré otra vez porque... porque esto es una porquería, hijo. La madre que te parió. Madre que te parió. Ay, de verdad, vaya forma de empezar, hijo mío. Es que mira el navegador, no me va tampoco. Esto es un churro.